Defendemos un texto que, en definitiva, lo que pide o lo que insta es acometer las reformas legislativas necesarias para dar cumplimiento a los mandatos internacionales que tiene nuestro país, particularmente que cumpla con las directivas que obligan al mantenimiento de la igualdad de género en materia laboral y, particularmente, en materia de seguridad social. La verdad es que quiero empezar señalando que el Partido Popular, el Gobierno de España, y esto es una enorme tristeza, tiene un problema con la igualdad laboral y con la igualdad retributiva. Tiene un problema, porque es un gobierno persistentemente rebelde, se niega a cumplir con la directiva, que es del año 79, como ustedes conocen, se niega a seguir las recomendaciones que ya en el año 2014 están, digamos, ¿no?, que a disposición de los países europeos y que prácticamente todos los países europeos han acomodado su legislación para favorecer nada más y nada menos que los mismos derechos laborales a las mujeres que a los hombres. Y efectivamente, por desgracia, y lo digo con enorme desgracia, el Tribunal de Justicia Europeo somos el único país, el único Estado que está recibiendo condenas, y digo el nuestro exclusivamente, justamente por razones de vulneración de derechos fundamentales en materia de igualdad, de discriminación por incumplimiento de la directiva del año 79. Digo el único país. Creo que esto al Partido Popular le tiene que hacer reflexionar, digo el Partido Popular como grupo que apoya de manera mayoritaria al Gobierno, porque sería conveniente que el Gobierno, en manos de la señora Fátima Báñez, acometiera con urgencia las reformas para defender los derechos de la mitad de la población trabajadora, que somos las mujeres. Este asunto que traemos hoy exige, pues efectivamente, tras la sentencia que se ha dictado por el Tribunal de Justicia Europeo el día 9 de noviembre de justamente este año, que, si me permiten, es un trato que es una sentencia que tiene que ver con la moción que ya ha aprobado esta Cámara a propuesta del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, pero también con la ley que esperemos que el lunes que viene no sea vetada por el Gobierno del Partido Popular, pues es que es de manual. Lo que pedíamos en la Ley de Igualdad Retributiva, digamos que esta sentencia que resolvió el Tribunal de Justicia Europeo, digamos que es el ejemplo palmario de lo que nunca se debe de hacer. No es el caso primero, les digo ya, porque, como saben ustedes, ya en el año 2012 hubo un caso en este mismo tribunal en el que se condena a nuestro país justo por tratar de manera desigual. En este caso se trataba del cómputo en el tiempo parcial, pero reivindicaba la accionante pues una era en materia de pensiones. El caso que nos ocupa es en materia de desempleo, pero lo que es evidente es que el Partido Popular no es capaz de entender que necesita adecuar la normativa, insisto, para no vulnerar los derechos de seguridad social a los que tienen los trabajadores y las trabajadoras. En el año 2012, el Partido Popular tardó nada más y nada menos que más de 8 meses para acometer las reformas legislativas necesarias en esta materia. Dio lugar, como saben ustedes, al Real Decreto 11/2013, a través del cual se incorpora el coeficiente de parcialidad. Y aquí me quiero detener, porque, como saben también en esta comisión, el coeficiente de parcialidad no resuelve los problemas de desigualdad que tenemos en el cómputo de los tiempos parciales, porque sigue siendo discriminatorio para las mujeres, en este caso para las trabajadoras de nuestro país. La sentencia recientemente dictada en noviembre pone el acento en esta cuestión, y lo que defiende la iniciativa que nosotros hoy traemos aquí a debate es justamente algo muy sencillo, y es que se tenga en cuenta las cotizaciones en el tiempo parcial, el periodo de carencia, solamente en atención al tiempo desde el alta en el sistema de seguridad social. Hagámoslo así, porque, como saben ustedes, la doctrina, los juristas, en todo el mundo, el Tribunal Europeo también está indicando, aparte de la complejidad de ser capaces de calcular el periodo de carencia con el complemento de parcialidad, que a veces parece cosa de meigas llegar a calcular exactamente lo que estamos hablando, es disfuncional y sigue generando discriminaciones en esta materia. Por tanto, en este caso es una prestación que tiene que ver con el desempleo, pero obviamente le pedimos cosas, creo que muy sensatas, y es que acometan las reformas legislativas. Nosotros decimos con carácter inmediato, porque nos tememos que las trabajadoras van a empezar a accionar
a la vista de la proyección que están teniendo estos casos, y vamos a recibir más condenas. Lamentablemente lo digo porque a mí me avergüenza que mi país sea condenado por materia de discriminación, en este caso indirecta, y vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras. Y en dos sentidos, insisto, que se cambie, que se cumpla la directiva del año 79 y, por supuesto, también que se modifique el artículo 3.4 del Real Decreto 625-85 del 2 de abril, que desarrolla la ley del 31 del 84. Nos parece de sentido común. En el caso El Val Moreno, solo para ilustrar, la accionante, que era una limpiadora, como saben ustedes, trabajaba a tiempo parcial a razón de 4 horas, claro, con el cómputo que formulaba el gobierno de nuestro país, necesitaría trabajar y cotizar 100 años esa trabajadora para devengar el derecho a la pensión. Obviamente esto es un disparate, así lo entendió el Tribunal Europeo, y desde luego creemos que esto urge de manera inmediata ya la resolución de estos problemas. E insistimos, señores y señoras del Partido Popular, sean valientes. Somos conscientes de que esto supone dinero. No somos gente extraña. Sabemos que supone dinero. Pero creemos que lo que es una insensatez es mantener en esta auténtica desigualdad a las trabajadoras de nuestro país. Creo que vamos por muy mal camino y, sobre todo, ¿no? Primero por justicia, pero por no pasar la vergüenza que pasamos con cada una de las sentencias que se están dictando y que nos ponen en tela de juicio y enmiendan lo que antes se defendió por la portavoz del Partido Popular en aras o la defensa de la igualdad retributiva, que no salarial, que son conceptos diferentes, pues creo que sería bueno que se votase a favor de esta iniciativa. De lo contrario, si no se hace así, obviamente el mandato que mandamos a la sociedad española es que estamos ante un gobierno, efectivamente, profundamente discriminatorio y un gobierno machista. Le he dicho en una ocasión a la señora Fátima Báñez que tiene un departamento opaco al género. Hoy podemos afirmar más que nunca que su gabinete es radicalmente opaco al género. No estamos haciendo ideología ni partidismo. Estamos defendiendo los derechos fundamentales y el cumplimiento de las directivas que obligan a este país. Por tanto, espero y deseo, en nombre del Grupo Unidos Podemos, en Común Podem y Marea, que esta iniciativa salga adelante. Nada más.